De parte del señor Omar Ocampo, aquí se trae entonces 100 libras de maíz, o sea, un quintal. Vamos a enfocar ahorita los granos básicos, una arroba de frijoles, una arroba de arroz. Y también se complementó con una despensa como la que ustedes ven acá. Los precios ahorita están carísimos en cuanto a despensa. No es solo aquí en Guatemala, sino en todo el mundo prácticamente. Entonces, como yo siempre digo cuando me preguntan, ¿y qué puedo comprar con $100? ¿Qué puedo comprar con 100 euros allá en Guatemala? Bueno, lo mismo que usted compra allá, lo mismo compra aquí. Si no compra nada allá con 100 euros, tampoco aquí. Porque pues son las mismas transnacionales que venden allá, son las mismas que venden aquí. Así que los precios casi que no varían. Lo que varía tal vez es el producto local nada más, pero todo está carísimo, está por las nubes, es increíble cómo ha subido todo. Aquí está el resto de despensa. Todo esto gracias al apoyo del señor Omar Ocampo. Bueno, ahí está entonces toda la bendición. Recuerdo yo que antes con la misma cantidad de dinero traía más. Ahora es menos, pero bueno. Aquí estamos con Felipa. ¿Cómo estamos, Felipa? Este, vimos ahí que fuiste a ayudar a traer la mercadería, sí. Pero tu mamá me está contando de que estás enferma. ¿Qué sí, es lo que padeces ahora, Felipa? Cuando me vi. ¿Estabas acostada? Después cuando el Carmen me dije ya vine, ajá, me fui. ¿Qué tienes, Felipa? Antier comencé un vómito y un dolor de cuerpo. ¡Ala! Ajá. Y ahorita estaba acostada en mi cama y después como no había leña y fui a buscar cuando usted me llamó y que es que no encontramos cómo acaba de llegar. Ajá. Mejor le dijo al José, vamos, porque ya va a venir el licenciado. Venimos y ya no trajimos leña. Ya no en medio camino regresamos, venimos. Pero no hay leña, no se consigue la leña. Antier empezaste. Antier, pero... Felipa, ¿cómo? ¿Y has mejorado o vas empeorando? Pues ahorita ya no me ha pegado la enfermedad que yo tengo, no solo ahorita, ve como un dolor de cuerpo. Antier me sentí. Hay muchos zancudos aquí, ¿no? Sí. Hay muchos zancudos. Y te duermes así con pabellón, ¿no? Sí, ya. Aquí no hay pabellón. Ah, bien, ahí. Ya están rotos, ¿verdad? Ah, sí, pues ya está bien viejito ese pabellón. O mosquitero, como le conocen en sus países. Aquí es donde dormís vos, Felipa. Aquí duermes. ¿Ah? Es el diácono, se duerme. El diácono se duerme aquí. ¿Dónde dormís vos entonces? Aquí ve. Y también ahí no hay pabellón. ¿Está roto también? Sí, está roto. ¡Hala! Aquí se duermen los tres y pues entonces es imposible. Sí. Que un mosquitero proteja a cuatro en una sola cama porque duermen así, al contrario, digamos, atravesados. Oh, sí, pues en las piernas pican esos mosquitos, sí, o en los brazos. Ajá. Y ojalá no sea dengue, Felipa, porque ahorita está pegando eso, pero sí, bastante. Sí, es igual, él lo pegó el diácono también. ¿Ya, ya le pegó el diácono? La muerte ya, él ya no. Ya, ya no, estaba acercándose, sí, la muerte. Ay, no se estuvo trabajando, un mes, madre mía. Santo estuvo trabajando. Estuvo tirado en cama. Ajá. Ya no por el dengue. A la iglesia también. Ajá. ¿Qué le dio a él? La fiebre. Y tiraron y una vez aguado a sus pies. Y una vez ya no puede caminar. ¿No le duele así el caminar? No aguantaba caminar. Pues. No aguantaba caminar. Y después dije, mamá, como no tenemos dinero y él no está trabajando. Y con gan, pues, sol 100 gan. Ay, Dios. Pero hoy ven nada. Nada, pues, porque no está trabajando. No está trabajando ahorita, no está Ay, trabajando. Dios. Ajá, sí, allí ir a buscar trabajo, ¿sabes? Si oh, va a conseguir, pero no hay nada. Qué tremendo, Felipe. Sí, el hoy va a ser más del mes, creo que está tirando de la Santos fiebre. O mañana va a ser un mes. Ajá, o sea que no hay nada de ingresos no ahorita. Nada. Y se terminó el maíz, sí, está pues el bote vacío. Ya, entonces viene cabal cuando se terminó el maízito. Sí, eso le digo yo a mi mamá, ¿qué vamos a hacer? Y ahorita yo me estoy enfermando, dejo así. Sí, ya, no, ya no. Las 5 de la mañana me levanté, el vómito comencé. Ay, ya no aguantaba mi cuerpo, pero le decía, no hay leña, mamá, le digo así. Pero gracias a Dios y Dios le toca a Mario Campo. ¿Y me solo de ustedes solo el diácono se ha enfermado de dengue y ahorita caíste vos? Ajá, vaya, después se cayó mi mamá. Pues. ¿También tu mamá cayó con dengue? Una vez se tiró en la cama. Igual él no se levantaba. Y mi hermano decía, mamá, ¿por qué? ¿No tenían hemorragia en los ojos o en la nariz? No. No, ah, gracias a Dios que no solo mi hermano, rojo, rojo. Con ronchas. Ajá, rojo. Y muy la gente dicen que es el, como dices, el dengue. El dengue. Ahora. Ajá. Sí, porque está pegando mucho. Sí, y ahorita estoy con la pena.
Ahorita el dolor de cuerpo me está pegando. Sí, te está pegando, pues. Ah. Sí. Mira, Felipa, yo sé, estimados amigos y amigas, aquí hay un círculo vicioso. Si compramos mosquiteros, va a servir casi de poquito porque pues ellos se duermen, se tienen que dormir atravesados. Entonces prácticamente todos duermen a la orilla del mosquitero y ahí los mosquitos pues aprovechan a picarlos. Pero vamos a hacer, a tratar la manera de... Te voy a dejar dinero porque no sabía, Felipa, pero yo quiero el compromiso tuyo que compres mosquiteros. Vas a comprar dos. ¿Ok? Si no puedes ir vos, que vaya tu mamá. Ah, bueno. Pero yo a vos te voy a dar el dinero. Para que compren mosquiteros, van a comprar dos nuevitos. Vaya. No podemos comprar otra cama porque aquí tampoco hay más espacio. Aquí solo caben dos camas cabal, literal. Y pues entonces vamos a comprar dos mosquiteros para que pues combatamos un poco ahí esa plaga que hay ahorita de dengue. La verdad es que el Estado poco ha hecho nada para combatir este flagelo que está ahorita. Ahí sigue acabando con mucha gente porque hasta... niños y adultos se han ido para el cielo por esa enfermedad. Incluso hay más caídos hoy que cuando fue el COVID. Y les digo porque yo estoy ahí atento a todas las aldeas donde yo voy. Siempre cuando yo voy, que falleció no sé quién, que falleció el otro. ¿Y por qué? Por el dengue, va. Entonces hay que tener mucho cuidado, más que todo por el dengue hemorrágico. Sí. Ajá. Bueno. Hasta los ratones están haciendo lata acá. ¿Ah? Hasta el ratón. ¿Hasta el ratón tiene dengue? No. Ya lo vi picadillo. ¿Dónde está? Ah, el ratón ya despedazó la cama del diácono. ¿Dónde está? Ve, está bien. Ah, sí, pues. ¿Y abajo cómo está tampoco? Híjole. Sí. Yo pensé que el ratón tenía dengue también, decía vos. ¿Cómo está, mira? Ah, sí, pues. ¿Qué nido han hecho? Ya tiene nido aquí. Aquí también. Ah. Lata han hecho. Qué peligroso. Ah, sí, pues. Sí, ya ven, estimados amigos, aquí pues no es conveniente, digamos, comprar una cama porque pues va a ser para los ratones. Hay que tener un poquito de paciencia porque ya sabemos también que Felipa ya se está construyendo su casa. ¿No has ido a ver tu casa, Felipa, físicamente? Ahorita ya no. ¿No has ido a ver? Ya no hay. ¿Ni por videos? Por el video lo miro. ¿Lo has visto? Le ha visto bien bonito, queda ahí. Gracias, les ayudo. ¿Cuándo vas a ir? No sé, ¿cuándo sabes? Dice usted. Ah, ¿querés que te venga a traer? Ajá. Junto a tu familia, tus hermanos. Ajá. Ah, ¿sería bueno entonces? Sí. Porque lo, le digo que lo podemos dejar para la otra semana. Ah, bueno. Para que vayan ustedes físicamente. Yo porque la otra semana creo que ya va a haber piso, entonces va a estar más bonito. Ah, bueno. Ajá. Está bueno. Bien. Nos ponemos de acuerdo. Sí. Bueno. Siempre y cuando pues estés mejor, ¿verdad? De sí. Salud. Sí, voy a ver cómo va. Felipe, te voy a dar entonces, mira pues... Te voy a dejar claro aquí, va. Yo ahorita traje despensa, va. Uh-huh. Ahorita tienen para sobrevivir ahí por lo menos unos 15 días. No sé cuánto, ¿verdad? Unos 15. Te voy a dar 1,000 quetzales en efectivo. De esto quiero, por favor, que compres dos mosquiteros o dos pabellones, como le dicen ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Va. Por cualquier cosa que te empeores, yo aquí te dejo este dinero. Porque puede ser que pues, tengas que necesitar un médico, ¿verdad? Uh-huh. Y como yo a veces estoy muy ocupado, a veces yo no puedo asistir a una emergencia, pues... ¿Verdad? Sí. Si no, pues viene otro equipo, otra persona del equipo. Ah, ¿ok? Bueno, pues. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1,000 quetzales. Esto es de parte de Omar Ocampo. Por si te empeoras con el dengue y para que compres mosquiteros. Y si se termina la despensa y pueden utilizar también eso. Ese por cualquier cosa, pero principalmente para tu salud y los mosquiteros, por favor. Sí, ahorita estoy sintiendo, ya no como. ¿Ya no tienes apetito? Ya no, oh. Ya no me da ganas de comer. Ajá. Ahorita no ha comido el desayuno. ¿No has comido nada? No, ya. Santo Dios. Me está bajando. Sí, pues. No me da ganas de comer. Ajá. Sí, y muchos me están diciendo que estoy sintiendo mucho. Estoy bien delgada. Uh-huh. Pero... ¿qué vamos a hacer? La enfermedad no sabemos. ¿Compras también tus sueritos orales, por favor, Felipa? Vale, son caros, pero vale la pena para que estés hidratada, ya que no estás comiendo. Sí, es cierto. Okay. Sí, bueno, es esto cierto. Es de parte de Omar Ocampo, la también la despensa. Agradezco mucho Omar Ocampo. Omar Ocampo. Omar Ocampo, que ajá. Ha hecho un milagro en su vida. Sí. No podemos cómo pagarlo. Sí. Y estoy muy necesitado, muy pobre.
como le estaba contando mi mamá, una semana, más de la semana, no tenemos maíz, solo en prestando estamos, ahí está el bote vacío. Y le estoy diciendo a mi mamá, ¿qué vamos a hacer ahora? Le digo así. Y estamos llorando mucho porque ya no tenemos nada, nada, las cosas tenemos. Qué tremendo. Nada, y ahorita estoy, quiero buscar mi leña, pero sentí que ya no aguanto. Mucho, me estoy desmayando. Y ahora ve, gracias a Dios que vine y vine con mi quintal de maíz. Estoy agradecido y contento, o Mario o Cam. Estoy agradecido que él está haciendo muchas obras con nosotros y obras allá con el Señor, Padre Celestial. Y estoy agradecido. Ahorita ni leña no tenemos. No hay. Ya no hay. Y ahorita ve, quiero una estufa para que no tanto. Porque ahora ya se encuentra la leña. Ya no se encuentra. Está mojado. Y como yo nací, pues ya no aguanto las cosas ahora. Y yo no era así, porque muchos me están diciendo que... ¿Te estás cansando? Sí, ya no aguantaba. Y se me va la fuerza. Hay veces se me va la fuerza de la boca. ¿Ya no puedes hablar? No, no sé. ¿Qué sientes? Yo siento que mi lengua se traba. Se traba la lengua. Desmayo, siento yo. Sí, y por eso que yo estoy... Más que todo se te va la respiración, digo yo. Y ya no puedes hablar. Ya no. Ayer me fui a la iglesia, ya no aguantaba. Le dijo yo al diácono, yo me voy para la casa porque ya no aguanto. Ya se va a terminar el servicio, mijo. Que vengo y una vez a tirar mi cama. ¿No te desmayaste? No, gracias a Dios no. Pero en la mañana, de las 5 de la mañana, vómito. Salí el vómito. Salí afuera y una vez el vómito me está molestando. Sí, hasta ahorita tengo... Todavía náusea. Yo siento que voy a... Todo mejor reposar, Felipe. Sí. Va, entonces yo necesito que, si no puedes ir vos, que vaya tu mamá a comprar esos... mosquiteros hoy mismo, ok. Bye. Que te compres suelos también. Bye. Está bien, licenciado. Bueno, aquí estamos con Carlos. Carlos me ha mostrado la tarjeta de calificaciones madrina. Informo que Carlos ha dejado una materia, en este caso con 55 puntos. Y el puntaje más alto es 80 puntos. Yo necesito, por favor, Carlos, que te pongas pilas allí porque dejaste una. ¿Qué ha pasado, Carlos? ¿Por qué dejaste una? Porque me enfermé y por eso es que me bajaron punto. ¿De qué te enfermaste? De calentura. Ah, fiebre. Ajá, de fiebre. Igual que Felipa. Ajá. Entonces, dengue te dio también. Sí. Dengue. ¡Hala! Pero me curé todavía solo porque mi mamá lavó un baño de ropa con la vecina y... Con eso pudo comprar ella medicina. Ajá. Lavando ropa. Sí. ¿Y te inyectaron? Me inyectaron. ¿Y te calmaste? Me calmé y... Pero perdiste puntos. ¿Seguiste en la escuela? Sí, seguí. ¿Pero perdiste punto? Sí, perdí punto. ¿Y por qué te bajó punto la maestra? ¿Por qué te bajó puntos? Porque no fui. ¿Porque no fuiste? Ajá. Por inasistencia, digamos. Ajá. ¿Pero no pidieron permiso ustedes, ves? ¿No fueron a pedir permiso a la escuela? Sí. Pero de todos modos no... Bueno, te pones pilas, Carlos, para que recuperes ahorita en el tercer bimestre, ¿verdad? Porque tampoco fue que le dejó tanto, es 55 de 100 y con 60 puntos se gana. Entonces te pones pilas, Carlos, por favor. Bueno. Ahora en el caso de aquí nuestro amigo José, en el caso de José Madrina informó lo siguiente, que José está en limpio, el puntaje más bajo es de 71 puntos y tiene un puntaje superior que es de 100 puntos. Felicitaciones ahí, José, entonces, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Vos no te enfermaste? No, casi que no. ¿No? Solo fiebre sí me dio, pero yo sí fui a la escuela. ¿Pero aguantaste más? Sí, aguanté. Sí, pues. Por eso es que no dejaste ni una. Ajá. Ay, ¿y tu hermano sí perdió? Él sí. Por inasistencia, sí, pues. Tal vez. Hola, qué pecado. Bueno. Felicitaciones, José. Entonces te voy a dejar para la escuela, José. Esto es de parte de la madrina, ¿va? Para Gracias. Cualquier cosa que te pidan allí, José, yo te voy a ayudar aquí de parte de la madrina. 100 quetzales para tu... Cualquier cosa que te piden en la escuela. Gracias. Si no te piden cosas, pues para tu refacción, ¿oíste? Sí, gracias por madrina. Y como ahorita así piden investigaciones. Sí, pues, es cierto. Todo. Dibujos, así. Eso. Y gracias, con eso voy a comprar. ¿Vas a comprar tu material? Sí, voy a llevar mi refacción en la escuela. Excelente. Y estoy... Muy bien, José. Gracias, madrina. Ok. Estoy agradecido. Que Dios lo bendiga. Está bien, José. Bueno, y también con Carlos. Le vamos a dar aquí 100 quetzales y eso sí, suplico, Carlos, que por favor te pongas pilas de esto de parte de la madrina para
cualquier cosa que te piden ahí en la escuela, ¿viste? Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está. Bueno. Gracias por el apoyo que me ha mandado Madrín. Gracias. Bueno, pues. Gracias. Ok. Y aquí estamos con Doña Candelaria. ¿Cómo estamos, Doña Candelaria? Todo bien. ¿No se ha enfermado ahora? Ya me curé. ¿Ya se curó? Qué bueno. Ya me curé, pero no bien. Ah. Tengo infección. ¿De dónde? Del estómago. Ay, infección. Me dijeron que sí, ya va cayendo en mi hígado. ¿El hígado? Sí. Santo Dios. Ajá, así me dijeron una hermana. Por eso tiene inflamado el estómago, digamos. Sí. Qué peligroso. Ahí me dijo la hermana que usted tiene una infección. Santo Dios. Sí, me dijo un tratamiento. Y ya lo hizo, pero estoy viendo que no va a resultar. Sí. Son montes, estoy cosiendo. Montes, pues. Pero como le digo a la Felipe, oye, no estoy cosiendo, dejé porque ya no tengo leña mojada, hasta la leña verde. Uh-huh. ¿Quién me va a arder esa leña? No arde. Ahorita le dejé dinero a Felipe para que compren su leñita. 300 va la tarea. Ajá. Aunque sea una media. Sí, aunque sea una media. Gracias, estoy muy agradecido porque no tenemos nada. Sí. Ahorita. Estamos en ese caso que... No, nada. Como se enfermó el diácono. 20 días se tiró. No hubo nada de dinero ahí. No. Allá, pura pérdida. Se tira, comprando medicina, yo no tengo pisto, le dijo yo a ella que me prestara. Compré suero, me dijeron que es suero. Le voy a dejar mejor, doña Candelaria, le voy a dejar para que compre una tarea de leña. ¿Cómo cuánto vale? Como 300, ¿va? 300, vale. Va, ahí compra entonces su tarea, por favor, una vez, se lo voy a dejar a usted. 100, 200, 300, esto de parte de Omar Ocampo. Yo sé que las necesidades aquí son bárbaras. Y pues aquí hacemos lo que podemos también, doña Candelaria. Por favor, también le dije a Felipa que compre dos pabellones, le llaman ustedes, o mosquiteros. Sí, sí, lo van a comprar. Si no puede ir allá, vaya usted, por favor, doña Candelaria. Está bien. Compran la tarea leña. Vale. Y también le compro ahí un par de sueros orales para que se hidrate, Felipa. Sí, es cierto, lo voy a comprar. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, sí, porque está muy delgada. Ahí está. Sí, no está comiendo, dice. No, ahorita ni has desayunado, nada. Ni almuerzo, nada. Es por la fiebre. Yo le di comiendo tortilla con sal, hombre, hace juerz. No, yo no tengo ganas de comer. Bueno. Pues gracias por Omar Ocampo, que nos está haciendo. Pues muy agradecido y Dios que le bendiga en donde está en su trabajo, en donde está en ese pueblo, yo no lo sé dónde está. Uh-huh. Pues Dios que les bendice a ellos, grande y poderoso ellos. Y tanto usted con su apoyo que me está haciendo. Gracias con el apoyo que me están haciendo por mis casos que estoy pasando. Estoy muy descasero que estoy ahorita. No tengo nada. Ya no tengo maíz. Nada, ni un grano de maíz tengo. Estoy muy contento porque vine mi maíz. Estoy muy agradecido. Así que esta visita es como un oasis en el desierto. Sí. Ya mis hijos. Cuando no había nada, hay agua. Tanto le dicen, no ha venido el licenciado. No ha venido el licenciado. Bueno. Y ahí están. Ahí está entonces esa bendición hoy. También le traje esta comida al perrito, por favor, y se lo dan. Está bueno. Eso es para los perros. Bah, ahí está el Firulais durmiendo, ¡Hala! Mira, pues. Muchas gracias, doña Candelaria. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Bueno, pues cuídense. Y vamos a quedar ahí para ir a visitar la casa. Va, pues cuídense, pues. Nos vemos a la próxima. Y ahora veamos las cuentas. Aquí están todas las donaciones y vamos a mencionar las últimas. Así que gracias al apoyo de Merce BF 350 quetzales. Omar Ocampo 11,541. Erika de Nueva York 1,000. Omar Ocampo 19,209. Omar Ocampo 11,000. Omar Ocampo 7,717. Omar Ocampo 11,537 y Omar Ocampo 11,520. Total ingresos hasta el día de hoy, 31 de julio del año 2024, 257,282 quetzales. ¿En qué se ha gastado? Ya hemos presentado aquí varias veces los gastos, por lo tanto, como siempre, pues vamos a enfocarnos ya en los últimos. Y tenemos aquí entonces materiales de construcción. Efectivo de Felipa, 1,000. Despensa, 1,052. Granos básicos, 555 quetzales. Efectivo para leña, se le dio ahí a doña Candelaria, 300. Madera, 880 quetzales. Total,
egresos o gastos, 253,244 quetzales. Seguimos trabajando. Todo está más caro, increíble. Lo que no suben son los sueldos. Presentamos ahora la factura de la madera, valorada en 880 quetzales. Está la factura de la despensa, 1052 quetzales. Y aquí presentamos la factura de los granos básicos, 555 quetzales. Lo que antes costaba 507 quetzales. Cuentas claras, amistades largas. Más claro, ya no se puede, estimada amiga y amigo. Nos vemos la próxima.